ahora sí, primer intervalo, voy a hacer Chanchuan, voy a hacer varios movimientos. Segundo intervalo haré Daoshu y tercer intervalo haré Wunshu. Ahí está el primer intervalo. Intervalo cerca de 30, quedando segundos. Voy a descansar 2 minutos y medio y luego empezaré mi segundo intervalo con sable. Vieron el de Chan Chuan, fue 3 movimientos, ranitas, patada giro, patada giro, spread. El que sigue será algo similar pero con el sable. Y hay varias maneras de cambiar las corridas y ahorita enseño cómo se pueden hacer estos ejercicios si tiene mucha gente en la clase. Por ejemplo, si se tiene mucha gente en esta clase, se puede hacer puros giros de brazos, seguidos por patadas, por ejemplo. Se repite. O se puede hacer nada más. Se repite hasta el final, lo mismo con el bastón, con el sable. Y lo mismo se repite eso si tenemos una clase muy grande, como de 10 personas, 7 personas. Si somos pocos, prefiero hacerlo de las corridas. ¿Ok? Sable. Thank you.
como se fijan, fueron un poco de movimientos, brincos, patada, giro, mabú, patada, giro, mabú, corrida con un aerial hold, sukumfa, y repito la misma secuencia. En 2 minutos haré algo similar, pero con el bastón. Como dije, en tiempos de descanso se puede hacer un poquito de forma, o se puede estirar, o se puede hasta correr, pero muy despacio. Se fue un set de acondicionamiento. Ya cambié un poco en unas partes por el tamaño del piso. Aquí descansaré otros 3 a 5 minutos para empezar el otro set. Me cansé, he descansado un poco. De estos ejercicios deben hacer cada 42 horas o para mantenimiento de condicionamiento físico una vez a la semana, para incrementarlo. Si así ya hacemos mitades de formas, como hasta los 2 o 3 a la semana, más ya es mucho, ¿okay? Cualquier duda, comentario, sugerencias aquí en mi canal o YouTube, o por Facebook, o por mi mail que estaré poniendo aquí abajo. Chao.